Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Don Gregorio y Jack. Yo soy Ricardo. No os preocupéis que no es un vídeo repetido. Pero bueno, me han mandado un accesorio. Si os acordáis, hace como tres semanas, si no más, eh, o un mes, este reproductor de DVD portátil, que tiene batería, que la pantalla pues eh, la puedes girar para donde quieras que es totalmente abatible que vendría muy bien pues para la familia para los chavales o para quien simplemente eh, o yo que sé imagínate que trabajas de eh, segurata o de no sé que estás en algún sitio mucho tiempo sin hacer nada y quieres ver algo en una pantalla grande sin tener que llevarte un ordenador pues este DVD portátil por ejemplo te puede venir de maravilla bueno espero que os acordéis del creo no sé si tendrá batería eh, a ver, que estaba el botón por aquí. A ver si tiene batería todavía. Pues mira, tiene batería. Pues bien, esta misma gente que me mandó este DVD portátil de la marca Joton me ha enviado una funda para el portátil. Ya iba a decir ordenador portátil. No sabía decir ordenador portátil o DVD portátil. Y es una funda para poder llevar en el coche, en la cabecera de. Bueno, pues si llevas. Eh, va alguien detrás sentado lo colocas en el asiento del copiloto o del conductor y puedes ir viendo tus eh, películas favoritas yo no sabría indicarte yo creo que lo mira el caso es que viene con velcro es una funda que es rígida tiene poca historia vale pero esta parte de aquí es bastante rígida viene con este velcro que es elástico vale y con el que podremos pues acoplar no sé si se llama cabecero, el cabecero del coche, ¿vale? Y es además elástico. Pues en este podemos meter aquí el DVD y lo podemos llevar en el coche. Yo no tengo críos, pero bueno, para los que tengáis críos, pues eh, si no os apetece o no queréis dejarle... El móvil, que yo sé que muchos pues, le dejáis el móvil o a lo mejor odiáis dejarle el móvil porque se queda pegado, pues oyes, esto es volver un poco al entretenimiento de antes. ¿Ves? Aquí tienes la pantalla, aquí tienes una pequeña rejilla para el altavoz y aquí pues simplemente lo aseguras con esto. ¿Eh? Y esto lo cuelgas del asiento, que os lo voy a enseñar en un ratito en el coche. Y puedes ir viendo las películas. ¿Eh? ¿Qué os parece? Así que vamos a ir a la parte, vamos a ir a la calle y os lo enseño. Esto lo estoy grabando ahora, pero realmente no creo que baje ahora el coche, sino más tarde, pero para vosotros será lo mismo. Así que hasta ahora. Bueno, pues ya estoy en el coche. Estoy grabando con el iPhone, así que no sé qué tal me escucharéis, qué tal lo veréis. Este es mi coche. Y aquí tengo puesto el DVD portátil de Jotón. La verdad es que queda mejor de lo que me esperaba. O sea, es ideal si alguien va atrás para ir viendo lo que quiera. Una película, un documental, un vídeo, vídeos musicales, lo que sea. Porque ya sabéis que además tiene eh, lector de tarjetas de memoria, tiene entrada de puerto USB y es un reproductor DVD. ¿Qué más se quiere? El montaje es muy sencillo, nada más que va con el velcro, como os dije. A ver si os lo puedo mostrar un poco. Y va en el cabecero, pues aquí del, del copiloto, en este caso lo he montado, ¿vale? Y nada, enganchado, no molesta para nada a la persona que vaya aquí apoyada con la cabeza. Esto va enganchado aquí. Y como lleva velcro, pues nada, perfectamente. Es elástico, ¿vale? Con lo cual lo podéis subir o bajar según vosotros estiméis. Vamos a dar al gran angular. Que quizás así os hacéis otra vista. Así que ha quedado un poco bajo cuando lo he montado. Te lo puedes bajar o te lo puedes subir. Y la verdad es que se haría un viaje muy cómodo el ver así un DVD. Pero es cierto, pues los controles están tapados. Tenemos aquí que si pueden tenemos acceso a los puertos, pero los controles están tapados. Pero recordar que este tipo de portátil, como todos, viene con mando a distancia. Así que con el mando a distancia podemos subir, bajar el volumen, lo que queramos. O podemos eh, pararlo, pasar al siguiente capítulo si tuviera, en este caso no tiene. Le damos al stop, le damos de nuevo al play. Así que la verdad es que mucho mejor de lo que me esperaba. Parece una tontería el estuche este, pero poder llevarlo aquí acoplado y hacerte, oye, mientras otro va conduciendo, tú vas viendo aquí una película, pues eh, estupendamente. Así que vamos a dejar aquí el vídeo, que espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que os haya podido ser de utilidad. Y nos vemos en el próximo vídeo, corto ya pronto porque estoy en el coche con las puertas cerradas, no he puesto el aire acondicionado y me estoy asando, está dando el sol. ¿Vale? Así que nos vemos en el próximo vídeo y agradecer de nuevo a la gente de Jotón por querer hacer esta colaboración conmigo. Chao amigos, chao.